Nils Holgersson. El señor del hielo. Sujétala hasta que estemos abajo. Buscaré un lugar para descansar. Esto se está poniendo peligroso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Vaya, se cayó. ¿Por qué no se despierta? Se tiene que haber hecho daño. Venga, despierta ya. Levántate y corre un poco. A lo mejor eso te espabilará. Gorgo, déjame que duerma un poco más. No puede ser, Nils. Vamos a perder mucho tiempo. Y ya falta poco para llegar. Yo quiero estar cuanto antes en Laponia y tú también. Pero, Gorgo, ¿qué haces? ¡Déjame bajar! Más tarde, Nils. Puedes dormir más tarde. Quiero volver a mi tierra cuanto antes. ¿Qué puede importarte una hora más pronto o más tarde? ¿Qué dices? Antes no podías estar separado ni un momento de Oka y Martin. Sí, claro, pero eso no impide que tenga sueño y quiera dormir ya. Si no puedo, hace mucho frío. Tú te lo has buscado. No se puede tener ni sueño. No tardaremos nada en llegar. Gorgo, tengo mucho frío. Aquí tampoco hace mucho calor, que digamos, así que aguanta. Aquí están las plumas calientes. Tonterías, que no sea tan delicado. Tiene que acostumbrarse al viento frío. Quien quiere vivir en Laponia tiene que poder aguantar algo de frío. Estamos muy cerca de los dominios del señor del hielo. ¿Eso qué es? No le he oído nombrar nunca. Es el enemigo del sol. Cada primavera ambos se enzarzan en una lucha terrible. No parece un señor muy amable. Si no me bajas ahora mismo, no volveré a dirigirte la palabra. No me importa. Ay, el sol, qué calentito. Laponia, hemos llegado a mi tierra. Estoy en mi casa. Nunca debí alejarme de mis raíces. No hay nada más hermoso que mi Laponia. Me siento renacer. ¡Qué gratos recuerdos! ¡Es maravilloso! ¡Nils, ya hemos llegado! ¡Abre los ojos!
¡Despierta, dormilón! ¡Gorgo! ¿Qué has dicho, Gorgo? ¿Dónde estamos? En Laponia, estamos en casa. ¡Uy, hijo! ¡Uy! Un aterrizaje un poco brusco, ¿no? Me gustaría saber cómo lo harías tú con una sola pata. Luego vuelvo a recogeros. ¿Te vas? Sí. ¡Ay, Gorgo! ¿A dónde vas? Ay. ¿Tienes idea de dónde estamos? ¿Y Gorgo dónde está? Ah. Ay, tengo sueño. Espero que vuelva, porque ¿qué hacemos si nos deja plantados? Qué va, puedes fiarte de Gorgo. Volverá. Estoy seguro de que no nos abandonará. La verdad es que todo esto me da un poco de miedo. Creo que me voy a dormir, así no lo veo. ¡Nils! ¡Nils! ¡Uy! 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 ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Es que no me conoces. Soy el sol. ¿Quién podría ser si no? Ya lo veo, pero ¿por qué me hablas? Haces unas preguntas muy tontas, chico. ¿Cómo voy a entenderme contigo si no hablo tu idioma? Ven conmigo, Nils. Te enseñaré el camino. Te enseñaré el sendero hacia la primavera. Bueno, ven, tengo prisa. ¿Y hacia dónde vamos, Sol? Al norte, naturalmente, hasta que lleguemos a nuestro destino. ¿Hasta llegar a dónde? ¡Gorgo, ¿dónde estás? ¡Gorgo! Él sabrá lo que está haciendo. No creo que me haya llamado sin motivo. ¡Nils! ¿A dónde vamos? Todavía no lo sé. Ya lo veremos. Anda, vamos. ¿Tienes sueño, Nils? Sí, yo conozco al sol, siempre se retrasa. Cuidado, os podéis caer. Pensábamos que este año ya no vendría. Como siempre llega tarde. Gracias, querido sol, muchísimas gracias. Gracias, querido sol, muchísimas gracias. Así, así, muy bien. Oh.
Oye, ¿puedo ir con vosotros? Claro que sí. Gracias. ¿Y quién eres tú? Soy Nils Holgersson. Posiblemente habrá alguien por aquí que haya oído hablar de mí. ¿Todo? Todos se van al norte. Llevan la primavera al norte. ¡Los cuervos también van! ¡Por fin, amigos! ¡Me alegro mucho! ¿Cómo estáis? ¡Menuda fiesta de este tiempo! ¡Vamos más arriba! ¡Ven! ¡Mira eso! Así me gusta. Quiero veros alegres y de buen humor. Venceremos al invierno y al frío con la ayuda del sol. ¡Esto es fantástico! ¡Increíble! Sí, ¡nunca imaginé que algo así pudiera existir! Espero que todo siga así. ¿Por qué lo dices? ¿Crees que esta alegría no continuará? A lo mejor el sol tenía una razón para llevarnos. Es que no lo sabéis. ¿El qué? El sol camina hacia el norte para luchar contra el señor del hielo y de la nieve. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Nieve, hielo. ¿Quiere luchar? Ya lo creo que sí, pero venid conmigo, no tengáis miedo. Podéis confiar en mí. ¿Tanto frío de repente? No lo sé, pero no me gusta nada. A mí tampoco. ¿Dónde estamos? Adelante, sigamos. No hay que tener miedo. ¿Dónde están? Han desaparecido. ¡Anda, quedaros vosotros por lo menos! ¡Será tan divertido! Hasta aquí voy, pero ni un paso más. Demos la vuelta. Por aquí no encontraré comida. Aquí no podemos vivir. El viento es demasiado cortante para nosotras. Aquí no podemos madurar. ¿Qué pasa? ¡Quédate! No. A partir de ahora tendréis que ir solos. Me siento muy cansado. Me cuesta aguantar mis hojas. Venid conmigo. Seguidme. ¿Por qué tenéis miedo? Podéis confiar en mí. Seguid. Yo le creo. Voy con él. Ah, anda, ¿y yo? No sabéis lo que estáis haciendo. Este es el hogar del señor del frío. ¿Y qué pasa? Yo no tengo miedo. Y además, ¿quién es? El dueño de la nieve y del hielo. El señor del frío. Él todo lo congela. Hasta el agua intenta escapar de él. ¡Mira cómo se precipita en las profundidades! ¡Cuánto miedo tiene! ¿Que el agua tiene miedo? ¡Es la mayor tontería que he oído en toda mi vida! ¿Y ahora quiere tener mis hojas? ¡No tiene misericordia! ¡Míralo! ¡Míralo!
¡Qué miedo! ¡Mira, Nils, qué cara de enfadado tiene el sol! Ya no puede reír. Vamos a verlo de cerca. ¡Quédate aquí, muchacho! ¡Quédate, que te vas a morir de frío! De nuevo ha llegado la hora. Vuelves a intentar entrar en mi reino. Tu tiempo ha terminado. Es inútil que trates de defenderte. Lo sabes muy bien. A partir de hoy reino yo en el país del norte. Puede que el año pasado obtuvieras éxito con tus trucos, pero este año estoy preparado. Hasta aquí has llegado, pero ni un paso más. Ya lo veremos. He acumulado mucha energía durante los meses de invierno. ¡Observa! Ríe, ríe. Ya se te pasará la risa. No cederé. Este año no. Todos los años lo dices y siempre tuviste que abandonar la lucha. Hielo y frío. Calor y luz. Y con mis rayos te fundiré. Hielo y frío. Nieve. Piedras. Y heladas. Que la alegría domine la tierra, que florezcan las flores, que brote la hierba verde, que los árboles tengan hojas de nuevo, que la vida se apodere de los valles, que canten los pájaros y que bailen las mariposas, y que la nieve se funda en los ríos. Rayos, calor, luz, que todo sea claro y brillante. No lo conseguirá, el cielo se está oscureciendo. Hielo y nieve, que el frío reine en el mundo. Demuestra tu capacidad y lucha, Sol. Vámonos, Nils, por favor. ¿Y a dónde quieres que nos vayamos? En medio de esta tormenta de nieve no encontraremos el camino. ¿Ya abandonas? Me decepcionas, querido Sol. Estabas muy seguro de tu victoria. ¿Dónde están tu valor y tu orgullo? Te arrepentirás de haberte burlado de mí. ¡Ríes demasiado pronto! ¡Quiero marcharme de aquí! ¿Lo ves? El sol quiere abandonar. Es demasiado débil. ¡No lo hagas! ¡Sol, vuelve! ¡No te metas en esto! Sí, tranquilízate, Nils. Tráemelo.
¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me dejes! ¡Te he dicho que me dejes! ¡Déjame! ¡Despierta! ¡No me oyes! ¡Es una pesadilla! ¡Socorro! ¡Uy! Quiero ir con el sol. No quiero vivir entre la nieve y el hielo. Esto te pasa por dormirte cuando hace frío. ¡Despierta! ¡Estás soñando! Qué pena, es demasiado débil. ¿De dónde vienes? No creo que tu sueño haya sido bonito. Has pedido socorro. No me digas que todavía tienes sueño. El sol es un cobarde. Se deja vencer por el invierno y desaparece sin decirnos ni siquiera adiós. Ay, no entiendo nada de nada. A lo mejor solo lo he soñado. ¡Ese es el señor del frío! ¡Gorgo, no te acerques! ¡Venga, ya está bien! Otra vez está soñando despierto. ¡Socorro! ¡Un águila! ¿Qué ha dicho? ¡Ha dicho la carra! ¡Un águila! ¡Un águila! ¡Todos a cubierto! ¡Un águila! ¡Un águila! ¡Ya basta! ¡Callaros de una vez! Es Gorgo, de quien os he hablado. Nils y Grumo están con él. ¿No son esos Oka y Martin? ¡Mira! ¡Fíjate bien! ¡Martin, Oka! ¡Nils! 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 ¡Martin! ¡Martin! Por fin, Nils y Grumo llegaron a Laponia y celebraron el reencuentro con sus amigos. También encontraron a alguien más en Laponia. Asa y Matt. Los dos niños habían salido en busca de su padre. Nils sabía que estaban recorriendo los caminos, pero entonces no podía sospechar que llegarían hasta Laponia. De esto y de otras aventuras os hablaremos en el próximo episodio.